Buenas noches a todos, leñeros, leñeras. Bienvenidos a un nuevo programa, el séptimo de esta cuarta temporada del Leñero. Un programa cargado de muchas cosas, de muy buen ciclismo durante toda la semana que vivimos. Vivimos unos duelos fascinantes, tanto en el pavé, en una competencia de una semana como la Vuelta a Cataluña, que fue tremendo. Triunfo latinoamericano también hubo en Portugal. Pasaron cosas en el Campeonato Nacional Argentino de Ruta, que ya les vamos a estar contando con lo que pasó, todo. Pero tenemos un condimento especial, que es que está él. Nuestra guía. El faro. Ese, el barco explorador, el, como tenemos en Argentina, el rompehielos Irizar, que abre el camino a los barcos para que puedan navegar en la Antártida y demás. Bienvenido al profe. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, don Emanuel, ¿qué tal? Un abrazo cordial para ti, para nuestro hombre resucitado que ha vuelto en el día de hoy. Quiero saludarlo afectivamente. A Laura también, dándole nuestra voz de condolencia por el fallecimiento de una tía muy especial que tenía en su vida. Sí, Emma, como decías, creo que lo de Cataluña ha sido una de las fiestas más grandes del último tiempo del ciclismo. Siento que las clásicas de Bélgica han comenzado con una lógica absurda, absurda totalmente, porque es que uno no para de cansarse de elogiar lo mismo, ¿no? Cómo sí, el Jumbo maneja esto a su antojo, y ya ha completado 19 triunfos contra 18 del Soudal, 16 del UAE, 13 del IF, 8 del Intermarché, 8 del Ineos, 7 del Trek, 6 del Movistar, 6 del Alpecin. O sea que las diferencias entre esos tres equipos, UAE, Jumbo y Soudal, más el IF, lo podemos meter ahí como un cuarto sumar, sí, alternante, es muy grande la diferencia sobre el resto. Gran victoria en la E3 Saxo Bank de Van Aert. Y un cachetazo, ¿no? Ahí, profe. No, eso fue... lo agarraron entre los dos y le dijeron... No. Nos ganás en todos lados, pero acá... Aquí no acá podés. Acá no podés. Te hagas el loquito acá que estamos nosotros, ¿eh? Este es nuestro terreno, le dijeron. Y después en la Bevelgem, en el fin de semana, una actitud para mí bondadosa, de muy buena onda, de parte de Van Aert con Laporte, que había trabajado durante todas estas carreras y le han dado esta satisfacción. ¿Está de acuerdo, profe, con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Es que la envidia ahora, de los ahora demás... lo vamos a hablar. Sí, no, no, lo debatimos. Ahora lo vamos a hablar con los chicos. Es que chicos, la envidia porque... de los demás no puede causar que un tipo como Eddy Merckx, que se cansó de ganar 500 carreras, se enoje porque pasa esto. No, eso yo... Pero y podía honesto... entrar a la historia, Van Aert. Sí, ese es el tema. No importa. Bueno, este miércoles arranca a través de Flanders, ausentes Van der Poel, Van Aert, Pogacar, pero estarán Ganna, Pedersen, Philipsen, está Gaviria y Narváez. A propósito de lo que pasó ayer en la Bevelgem, salieron 182, o mejor, estaban inscritos 182. 5 no se presentaron a la salida, entre ellos Cavendish. Hubo 79 abandonos. En total terminaron 98. Narváez, una actuación muy buena, ocupó el puesto 13 y Gaviria no concluyó. Ambos van a competir a través de Flanders este día miércoles. Profe, no estuvo Seba Molano en la carrera, si bien estaba inscripto, porque tuvo un accidente, ¿no? Lo atropelló un auto. Exactamente, estaba haciendo las últimas prácticas, estaba listo todo, termina con fractura de milagro, de un dedo, sí, termina con fractura de un dedo del pie, termina con laceraciones en todo el cuerpo, termina con un tema también sobre el hombro izquierdo. Y lo de Egan Bernal, pues que ya está ampliamente difundido a través de las redes, Egan en este momento está siendo tratado por laceraciones. No tiene ninguna fractura, pero nueva es caída, muy, ¿no?, curioso que en las dos carreras últimas en que ha competido, se ha ido por caídas. Curioso. Tremendo, profe. La verdad que es hasta da un poco de miedo, ¿no? No sé si, sí, no sé si tendrá algo que ver su lesión o algo que ver esto de... de la mala suerte, hay que hacerle el baño de los 2000 limones de Víctor. Hay que buscar la forma de... porque es tremendo. Toda carrera en la que estuvo últimamente, implicado en una caída, tratando de volver, tratando de encontrar el nivel y una caída De seis tremenda. Solamente terminó una.
Tremendo, sí. Pero bueno, profe, hay que darle la bienvenida a él, que hoy está con nosotros. Hoy está para todo el público que lo pedía. Y está delgadito. Está delgadito, está sí, pedaleando, sí. Profe. Está para alargar el tour, me parece. Está les para. Sí. Si a algún equipo le falta uno, piénsenlo, porque está el Tiburón Santanderiano. Hola, BH. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Emma? ¿Cómo estás, profe? Un saludo especial para ustedes, para el profe, para Emma, para Laura, para todos los leñeros. Les pido disculpas porque, bueno, ha sido casualidad que no he podido acompañarlos. La semana pasada me encontraba en el Ecuador acompañando a una ruta benéfica, una rodada que hizo una fundación allí, la Fundación FASEC. Y ahí un saludo muy especial a todos los amigos en Cuenca que nos escuchan, al señor Augusto Tosi, a Juan Pablo Valdivieso, a Cristian Ortiz, a tantos amigos, a Pablito Vintimilia, tantos apasionados por el ciclismo y seguidores nuestros. Y ahí con ellos el domingo, por ejemplo, vi la Milano-San Remo, compartimos mucho y casualmente ese día terminamos de ver la Milano-San Remo, estábamos compartiendo opiniones de una cosa de la otra cuando vino ese remesón tan increíble, casi terremoto ahí en Cuenca, que yo le digo la verdad, profe, nunca había sentido un movimiento de tierra tan increíble. ¿Le tocó? ¿Cuál es el gentilicio de los de Cuenca, don Víctor Hugo Peña? Cuencanos. Los cuencanos. Porque en España les dicen conquense. Conquenio, sí. ¿Qué ciclista era de Cuenca en España? Cuencanos. Ahí me sale el conquense. Está bien. No, y hay un ciclista bastante famoso ecuatoriano que de repente dejémoselo a nuestros leñeros que lo recuerden, que fue un corredor muy, muy, muy famoso ecuatoriano, cuencano él, que se hizo, pues era un poco tal vez, yo creo que internacionalmente el más reconocido, pues porque en Colombia Pedro Rodríguez y Juan Carlos Rosero obviamente tenían mucho reconocimiento, claro. Pero internacionalmente hubo un ecuatoriano anterior a ellos que se conoció mucho en la pista, así que bueno, yo creo que aquí los aficionados sabrán de él y vamos a dejarlo ahí un poquito como para interactuar con nuestros leñeros. A propósito, Víctor y Emma, perdón. Ahí saluda, mira, desde Cuenca, Ecuador, en el ¿ya? Twitch. Ah, bueno. Óigame, si Víctor. Este viernes se cumplió el Día del Locutor en Colombia. Resulta que el Día del Locutor solamente se celebra en Colombia y en Honduras. Me presentaron a un padre Chamorro, amén de ser sacerdote, es locutor y transmite fútbol y transmite basquetbol y transmite una cosa increíble. Yo no conocí a este personaje. Entonces ellos viven en Ipiales y nos comentaron, pues para que lo trasladara a través del leñero, que el 90%, Víctor, de todos los ciclistas de la zona del Carchi se vienen hasta Ipiales prácticamente 4 o 5 días a la semana y hacen su trabajo en la zona. Están a 7 kilómetros del Carchi. Claro. Hablamos pues de muchas cosas, entre otras esas, y le manda un saludo a Laura, a Mario, a ti, Víctor, a Emanuel, tanto el padre Chamorro como nuestros compañeros del Día del Locutor en Ipiales, en territorio del sur de Colombia. Un saludo para todos y bueno, hay que darle la bienvenida a ella. ¿Cómo fue que sentiste, Víctor, que tembló mucho? Terremoto. ¿Terremoto? Sí. Bueno, justamente porque sintió el terremoto es que llega ella, llega Laura Lozano. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, Manuel, un saludo para ti, para el profe, para Víctor y para todos los que se conectan siempre, todos y todas las que se conectan. Y pues en un leñero más, en un espacio más para hablar de todo lo que acontece. Y bueno, digamos que una semana muy cargada de carreras. Tendremos que esperar un poquito para el espectáculo más anhelado, creería yo, que es el próximo fin de semana. En función pues de todos los test y las diferentes, exhibiciones que hemos visto de parte pues de los grandes protagonistas. Nada, estamos aquí listos para que debatamos, para que hablemos, para que opinemos junto con todos los que nos acompañan a diario. Y antes de arrancar el programa, de parte de todos nosotros, los que somos compañeros tuyos en el leñero,
Y seguramente toda la gente, te mandamos nuestro apoyo, nuestro abrazo grande y toda la fuerza. Sabemos que es un momento duro en la familia y que hayas querido estar significa mucho para nosotros en un momento así, que tengas estas ganas de conversar de ciclismo para nosotros es buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos pues por el apoyo, siempre lo he sentido y bueno, sin duda pues hace mucho bien también despejar un poco la mente y hablar de otras cosas que, bueno, de otras cosas no, de las mismas cosas que Claro. hablamos todo el tiempo, pero obviamente en compañía de todos los que nos siguen. Y otro Yo creo amigo que nuestro de la sí, profe. casa, el profesor Oliverio Cárdenas, también ha fallecido su hermano. En el día de hoy se han presentado exequias en la capital colombiana, de manera que nuestro abrazo solidario para el gran Oliver, el terrible Cárdenas. Bueno, yo creo que para comenzar es algo muy importante esto que pasó en la Gent-Wevelgem, ¿no? En la segunda de la semana de Flandes, ¿sí? Como se le considera, recordemos que es la E3, la Gent-Wevelgem y el Tour de Flandes, que se corre el domingo siguiente. Pasó algo muy polémico, ¿no? La E3 la ganó Van Aert. Si quiere, comentemos rápido lo que fue la E3, ¿no? Que fue esta carrera de pavés que ataque y ataque de Pogacar uno atrás del otro, con Van Aert y con Van der Poel, ¿no? Y entre los dos le dijeron: pará, no podés ganar en todos lados. Esto es lo nuestro, calmate un poquito. Y le gana el sprint Van Aert, segundo entra Van der Poel. Y Pogacar estaba, llegó, no sé si vieron la imagen después de la meta, extenuado estaba. O sea, dijo: hoy sufrí. Que lo vimos pocas veces así sufriendo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo creo que no lo vimos sufrir tanto a Pogacar, salvo en el Tour, quizá el pasado, en alguna etapa de montaña, pero no lo vimos sufrir como loco, ¿no? A Bueno, ver, gana Víctor. Van Aert. Se viene la Gent-Wevelgem. Hace un movimiento tremendo Van Aert. Porque lo hace Van Aert el movimiento, no lo hace Laporte. Laporte se pega a su rueda. En el Kemmelberg, creo que era. En una de las pasadas por el Kemmelberg. Se va Van Aert con Laporte a rueda. Y tira más Van Aert que Laporte, incluso. Que Laporte, en teoría, era Es su lo que gregario. muestran, es lo que muestran, que tira más, pero pues realmente la certeza no la tenemos. Bueno, Pro Cycling Stats tiene unas estadísticas que va comparando la cantidad de, creo que Sí, hace sí, como una sí. estadística, Mira, ¿no? Emma, La yo te cantidad digo de una cosa, minutos. eso es como sucedió aquí en mi casa, ¿no? Aquí en la casa, porque pues aquí somos aficionados del ciclismo y entonces mi esposa dijo algo como, bueno, ella es psicóloga deportiva, entonces decía algo así, después de que gana la E3. Gana Van Aert, dice, Van Aert. ¿qué sentirá Van Aert ahora que puede un poco resarcirse de ganarle a Van der Poel, ¿no? Yo le dije, depende con los ojos que lo mire, ¿no? Porque como ahora están las redes sociales, Claro. entonces depende lo que uno, entonces le muestran más a Van der Poel y entonces no le muestran a Van Aert, pero si uno se va realmente a la estadística de quiénes son, ca casi casi que es mucho más ganador en la ruta Wout van Aert, o sea. Bueno, sí, Pero yo y ha no tengo ganado duda, creo, de eso. más carreras resonantes, Van der Poel y eso, Y en más terrenos creo que ganó Van pero Aert también, juntos Víctor. ganan el uno el otro, ganan el uno el otro, el uno el otro, o sea, eso es una batalla que continúa. Ahora que pasaba el tema de Gent-Wevelgem, entonces no, que como que hacían ver a Laporte como po pobrecito, pobrecito Laporte le dejaron No, ganar, ¿no? De todas no. maneras, tuvo que ir a rueda de él. Sí. El único que le aguantó además, que Claro. frente a todos los grandes corredores que habían, a un Exacto, y ahora ataque de Wout van una Aert. cosa más. Juntos, cuando se fueron a 52 de la meta, 18 segundos, 32, 52, 1, 14, 2 minutos, con todo un grupo tirando, eso no fue Van Aert solo. No, Eran los dos claro. tirando, ¿no? Sí, no, no, tirando seguro. Van Aert hizo una broma en su Strava, no sé si ustedes lo vieron, y él No. escribió en su Strava algo así como que redescubriendo el trofeo Baraki. Para los aficionados que no conocen, el trofeo Baraki era una antigua carrera que se hacía Parejas. en Italia, una Sí. crono por parejas, que para Colombia fue muy famosa Como porque, la crono de las naciones que se hacían en Francia claro, pero también. para Colombia fue famosa porque la ganó Cochise con Felice Gimondi. Exactamente. Sí. Entonces, pues el trofeo Baraki era muy conocido para nosotros, lo que se dejó de hacer. Pero yo creo que Van Aert dijo. Es decir, Van Aert dijo las palabras, ¿no? Él dijo, era un corredor que se lo merece,
un corredor que tuvo un mal inicio de temporada, que el año pasado también ellos en E3 llegaron juntos y ganó Van Aert, y nadie dijo que Laporte lo había dejado ganar. Claro. ¿No? Entonces... Pero siento ahí, Víctor, nadie dijo nada porque era su trabajo, en cierto modo, que gane Van Aert. Es el líder del equipo, sí, va claro. a ganar. Pero a lo que criticaron Merckx y Bonen, específicamente. Que claramente Van Aert está en un estado de forma pletórico, está tremendo. Creciendo. Creo que el máximo candidato total para ganar el domingo Tour de Flandes, ¿sí? El segundo monumento del año. Y yo creo que él podría haber entrado a la historia como el cuarto corredor, creo que era, ganando las tres de la semana de Flandes. Tercero o cuarto corredor que ganaría en el mismo año las tres de Flandes, que son la E3, la Gent-Wevelgem y el Tour de Flandes. Claro. Entonces, la crítica de Merckx y de Bonen es, yo creo que se va a... Bonen específicamente le dijo, para mí se va a arrepentir el domingo de esto. No. De lo que va para a mí no. Yo no. creo que cuando hay Emanuel, profe, Víctor, digamos que un corredor con la capacidad que tiene Van Aert, ¿no? Para imponerse en tantas carreras de la temporada, no se debe ver como que regaló una victoria, sino invirtió en muchas victorias. Porque cuando tienes una personalidad, digamos, tan grande, solamente así puedes entender que puedas sacrificar una carrera como Gent-Wevelgem frente a un corredor que creo que también ha puesto todos sus esfuerzos, todo su empeño, su sacrificio, su, digamos, un corredor que también podría ganar muchas cosas en función de Wout van Aert en muchas carreras, no solo en esta. Y finalmente se va a poner mucho más a disposición porque lo hemos visto y es más, creo que lo vimos ahora con Marc Soler en el Cataluña y Joao Almeida, ¿no? Que dices, bueno, ¿quién le trabaja a quién? ¿Realmente este está entregándolo todo? Porque ¿cómo es posible que te entregues todo y después seas capaz de continuar a un ritmo que todavía llegues a la meta peleando la carrera, ¿no? Sí, o sea, claro. Los gregarios tienen que explotar lo máximo de sí para que se den victorias como las que hace Wout van Aert. Laura. Y yo creo que yo estoy completamente de acuerdo y la ambición de un corredor es lo que hace que más adelante, en lugar de ganar, empiece a perder, ¿no? Porque o sea, uno tiene que para ser vos generoso, está bien lo que hizo Van Aert. Está perfecto. Total. Además que se lo ganó, ¿no? No se sabe realmente si se hubiese tenido una disputa al sprint, quién habría ganado, porque es que las piernas de los dos también estaban tocados. Hubo un acuerdo al final y fue de esa manera, pero... Creo que no es ahí una falta de Víctor, respeto con la carrera. Ahí está. Pero mire, una cosa, actitud, Laura. Mire. Es una actitud de mucha valentía poder hacer eso, que no claro. lo tienen todos. Yo me voy, antes de que usted entre, profe, yo me voy a una escena de una película de niños, a la primera película de Cars. Ese momento en que es la última competencia sí. y Cars. El choque del rey. Y el Rayo McQueen. No cruza la meta, se devuelve por uno que se cayó y entra con él. Sí. Y al final aplauden más al Rayo McQueen, que no ganó, sino que perdió y fue como más claro. recordado. Yo creo que ese tipo de gestos en el deporte, si bien al aficionado, y tiene todo el derecho el aficionado, porque yo leía muchas cosas que el aficionado decía, tanto tiempo, aquí está don Mario Sabato, está que se habla. Así, ¿ah, pero cómo así se habla? Hay que invitarlo. No lo dejes entrar todavía porque no, terminamos nosotros, que no hay, él se roba el show. Yo entiendo los aficionados, decían, no, pero esperando 4 horas para ver un sprint de una carrera y no sé qué, y que luego terminen estos dos en un arreglo. Bueno, tiene también toda la razón el aficionado en decirlo. Yo creo que para gustos, pues los colores. A claro. mí personalmente me hace ver a un Van Aert capaz de todo, capaz de bueno, no sé si se vaya a arrepentir, porque dijo Tom Boonen, se va a arrepentir, bueno, pues ¿de qué se va a arrepentir? De que no ganó la Gent-Wevelgem. La Gent. Sí, es que no la ganó, pero de repente la puede ganar el año entrante o en dos no, años. Víctor, yo creo que es increíble a dónde hemos llegado. Resulta que el señor Renko pierde por 6 segundos la Vuelta a Cataluña. El día que le gana, la única vez que le ganó en la carrera a Roglic,
el tipo comienza a hacer unos gestos y una celebración, dice que perdió, oiga, que medido, perdió 4 segundos. Ganó. No, casi que ganó, dice. Exactamente, que hubiera bueno, sido. Bueno, profe, pero hay un problema más grande acá. No, no, pero un momentito, espera, termino la idea. Entonces, cuando Van Aert permite que su compañero, que se ha sacrificado durante un año por ellos, porque ha trabajado para todos, cuando Vingegaard dice que él quisiera que Wout Van Aert estuviera en todas las carreras donde él compite porque es el mejor compañero, porque es quien más le ayuda, entonces llegamos al punto de decir que por celebrar, Renko perdió la carrera de Cataluña. Estamos en unas contradicciones muy grandes, Emanuel, Víctor y Laura. No, pero profe, que la hay actitud, que celebrar. No, pero la actitud del señor Wout Van Aert, yo la aplaudo. Me parece que es un tipo de gran corazón. Uy, profe, no pensé que iba a estar de acuerdo. Ahora sí, profe. Deja entrar a Mario. Yo le aplaudo, está bien. Ahora, deja entrar a Mario. Primero le vamos a dar la bienvenida a él. A la luz. Está en el limbo, está en un lugar especial. Está en ese, ¿cómo se le dice? El purgatorio, profe. Está en el purgatorio viendo si viene con nosotros al cielo o si se va. No sabemos qué pasa. Se está limpiando. Para todo el chat, para todo lo que lo pedían, ¿no? Acá está Mario. Ahí está Mario, mírenlo. Hola, Mario, ¿cómo te va? No se te escucha, no se te escucha. Está muteado, tremendo. Ya se contagió de Víctor. Sí, sí, la no, falta de costumbre. Sí, ¿no? Claro, sí. Está muteado, es tremendo. Sí, claro. No, no. Ahora, a ver. Hola, 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 hola. Ahí está. Ahí sí. A ver ahora, hola, hola, hola. Perfecto, hermoso, sí. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido al Leniero. No puedo creer, pero... No puedo creer las cosas que están diciendo, pero no puedo creer... No puedo creer, primero buenas noches profesor, buenas noches Emanuel, buenas noches Víctor Hugo Peña, buenas noches Laura Lozano. No puedo creer las cosas que están diciendo, pero como productor ejecutivo de este programa, que les cuento a la gente que ya no estoy adentro, sino estoy de afuera organizando todo, porque ¿se acuerdan que el año pasado pedí a los directores, a los cámaras, a las luces? Bueno, ya no podíamos hacerlo, no le pudimos pagar más a ese director y me toca hacerlo a mí. Desde afuera, un saludo grande a toda la gente del chat que está pendiente. ¿Cómo pueden ustedes? Mira la gente, Mario. La... Hola, Rodrigo. Más que a mi vieja, dice. Sí. Jaser, Salinas y a todos, Clau y a todos. ¿Puedo creer que el profesor, que Víctor Hugo Peña, que ha corrido en bicicleta, que Laura Lozano, que también corrió en bicicleta, valoren un gesto vergonzoso que se ha vivido en el deporte mundial? Un regalo, pero no es el problema el Van Aert. El problema no es Van Aert, el problema es Christophe Laporte, que acepta que te regalen una victoria de esa manera. En mi barrio, yo soy Van Aert y le digo a Laporte, ¿sabes que estás esperando que dijeras esto? Te regalo la victoria. ¿Sabes por qué? Anda, gana vos. Laporte, en mi barrio, allá en Churruca, me pelea. O sea, se baja y dice, ¿pero quién me vas a regalar la victoria? ¿Pero quién sos vos para regalarme una victoria? ¿A quién te comiste para regalarme una victoria? Vamos y te la gano de guapo, mano a mano, en un sprint como corresponde. ¿Cómo van a permitir una bajeza tan grande en el deporte de regalar una victoria de esa manera y aceptar el regalo? Víctor, voy a hacer dos cosas. Primero, Mario, antes que sigas. Primero, a la señorita Laura Lozano, que dice que fue excelente, que maravilloso Van Aert, todo lo que sea. Ella dijo que era lo que había que hacer es lo que pasó en la Estrada Bianca de Damas, que tenían que, pero una vez que ya definían entre las dos compañías de equipo, hacer un sprint entre ellas y la que ganara. No. Pero déjenme hablar. Yo estoy hablando de la. Y a vos, Mario, perdón, antes no, sigo. Y a vos, Mario, vos dijiste que Carapaz había actuado maravillosamente con un gran compañero cuando le regaló el triunfo a Kwiatkowski. Si Carapaz no hubiese hecho lo que hizo, hoy sería el siguiente. Ahí empieza a hablar duro Mario y se olvida lo que dice. ¿Cómo? Tremendo. Lo estaba esperando.
La actitud de Kwiatkowski... Estaba esperando que dijera eso. Oiga, la actitud de Kwiatkowski de Carapaz fue aplauso para Carapaz de parte del señor que está ahí abajo de negro. De ninguna manera, profesor. Páseme los videos, por favor. Le voy a buscar la grabación. Le voy a buscar la grabación para que usted quede aquí ante la opinión pública. ¿Cuándo va a volver Carapaz a ganar una etapa? Ah, bueno. Pero él lo hizo. Y lo hizo de bondad. No, y lo hizo ayer bondad. De bondad también van a ver. Pero en todo caso, el ciclismo, hay que aplaudirlas, no, Mario. Escucho a Mario que lo primero que dice en las transmisiones es: el ciclismo es amor, el ciclismo es compañerismo, el ciclismo es eso, ¿no? Ese trabajo colectivo. Y realmente yo dije, bueno, hay que, qué chévere sería ver una disputa mano a mano, pero si no se da, también me gustó el acto de Wout van Aert, porque solamente corredores que se sienten propiamente seguros de lo que son, de todo lo que tienen por delante, son capaces de brindar, no regalar, porque es que creo que regalaron, fue el único corredor que le soportó. Pero el aporte igual se siente merecedor, por eso es que lo permite, porque él fue el único de todo ese grupo, de todo ese lote, que en unas condiciones impresionantes logra soportar, hacer los cambios. Si él no se sintiera merecedor, se queda a rueda siempre y dice, aparte de que me fui a rueda todo el camino, pues ahora pues paso. Mira, Laura, yo estoy en un partido de fútbol. Quedamos mano a mano contra el arquero Víctor Hugo y yo. Eludimos al arquero y Víctor Hugo, antes de hacer el gol, me lo da a mí y la pateo a la tribuna. Le digo, pero yo no hago este gol. ¿Qué te crees que eso para dármela así? Me lo hubiese dado antes y veo yo. Si imagínate decirle eso a los asistentes de los... Los que hacen las asistencias en el fútbol, que se la ponen al 9 para que haga el gol. Me acuerdo de un jugador que en una actitud de juego limpio, no era penal. Y el tipo la cogió la pelota y la botó. Me acuerdo perfectamente. Mire, profe, mire lo que dice Grishan Irvan, el director del Jumbo. El hecho de que Wout le otorgue la victoria a Chris solo lo convierte en un gran campeón. Claro. Si fuera un corredor que quiere todo para él, jamás hubiéramos podido incorporar a hombres como Benot, Van Barle o Laporte al equipo. Exacto. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y algo que que hoy en día se le critica mucho, el que hacía mucho eso y no era con su compañero de equipo, era Miguel Indurain. Pero es otra cosa. Víctor, te acordarás. Dejaba ganar a la gente que trabajaba para él cuando compartían. Sí, Mario, pero Miguel Indurain hoy tendría 150 victorias y no 91 como tiene. Tendría más. Pero si vos me decís la de Roglic, que bueno, yo salgo campeón de la general, más sí, pibe, andá y ganá la etapa vos, querés ganar la etapa, no me ataques más. No me jodas más, no me ataques más, vamos, yo te tiro, pasamos, vos ganás la etapa, yo gano la general. Pero acá es otra canción. Acá es una clásica histórica. Yo soy el director de la Gent-Wevelgem. Lo agarro a Van Aert y le digo, vení. Vos no corres nunca más acá, Van Aert. No me podés hacer esto en Bélgica, vos. Y podría que sos entrar un en la ídolo, historia. Que yo, los sponsors pagan para que vos ganes. Y vos no ganás. Salís segundo y le regalás la victoria a un francés en Bélgica. Pero es la antítesis... Bueno. Estás poniendo, ya están, como que también nosotros le regalemos un mundial de fútbol a Brasil. No, sí, profesor, pero están metiendo en un tema político-geográfico, Mario. Y ¿por también qué? Puede ser un acto de él, inteligencia. En la E3 Saxo, ahí era donde tenía que mostrar quién era. Y Yagüí les hizo así, vea, tun, tun, a los dos. Les dijo, aquí está, pum, este soy yo. Para que sepan. ¿Y qué hizo 3 días después? En una actitud sana, bonita, para mí con todo el aplauso del mundo, llega y le dice, es mi compañero, ha luchado por nosotros, se lo merece, gana. Eso está muy bien. Lo voy a llamar a Eddy Merckx y a Tom Monen, que no saben, le voy a decir que dicen ustedes cuatro que no saben nada de ciclismo. No, a mí no me metan, que yo, a mí está mal lo que dijeron. No, bueno. A mí está mal lo que hizo Van Aert. Coincido, por eso se acomodó. No, no, profe, yo estaba de acuerdo. Hay personas como Tom Boonen, yo lo que digo es que ya no para tienen mí, la relevancia que tienen cuando corrían. Obviamente están en un lugar por allá, Víctor, pero Tom Boonen se atrevió a decir: no, es que Pogacar, si corriera en una bicicleta, no sé qué, no sé cuánto. Más le tocó después decir y cambiar y poner, señor Ernesto Colnago, qué pena con usted,
El sueño mío era haber corrido en una bicicleta con nada. Le tocó bajarse los pantalones, ir a arrodillarse. ¿No? Entonces yo a lo que voy yo con lo de Van Aert. Mira, mira, Víctor, que yo conozco más de uno que se arrodilló, ¿eh? Más de uno. La lista es larguísima, ¿eh? Bueno, sí, pero, bueno. Un tipo con 500 victorias que se va a preocupar porque Van Aert le deja ganar a Laporte. Porque es francés. No, profe, porque no, porque es parte de defenestrar a la historia, profe. ¿Cuál historia? Porque la historia está ahí para hacerse. La está escribiendo ahora. La historia. Bueno, profe, pero él podría lograr, si el domingo gana Flandes, ¿no se va a arrepentir de haber entregado la Gent Wevelgem? No se va a arrepentir. Y además que no se sabe claramente si la entregó. Obviamente es claro. ¿Pero cómo no la entregó? Claro, pero si iba solo, llegaba solo igual. No, ven, te digo una cosa. O sea, de todas maneras, si van los dos, una clásica de ese nivel es realmente muy dura. Sí es que es favorito al sprint Wout van Aert, pero frente a tanto desgaste no se sabe si en un sprint tal vez se sintiera inferior y permite más bien no ponerse en evidencia. No. Y dice, bueno, pues me puede llegar a ganar la por... Cualquier cosa puede llegar a pasar, a uno le puede pasar eso. Y creo que al final de cuentas, como yo les digo, me parece un acto de mucha grandeza. No, maravilloso, Lau, eso coincido. Me parece genial entregarles victorias a los guerreros, pero no en la Gent Wevelgem y no después de haber ganado la E3 y no, Manuel, que el domingo puede ser el mejor de la historia. Es un signo, el problema no es Van Aert, es un signo de inferioridad tan grande lo que acepta Laporte, que es, habla mal de él como ser humano. Es, lo más probable es que no le guste la menta granizada, por ejemplo, como helado. Son personas que hay que analizar fríamente, en serio, que uno diga, che, no puedo aceptar este regalo, te pido disculpas y no lo puedo aceptar porque es una clásica tan grande que yo tengo que ganártela para que... Porque ¿cómo les di? ¿Cómo los miro a mis hijos cuando llego a casa y les digo, papá ganó? Y mis hijos me decían, dale, ¿qué vas a ganar si te dejó ganar el otro gigantón, fachero, lindo, morocho, gigante, 480, el que mamá está enamorada? Suena, seguro le van a decir horrible, así. Suena horrible. Decir suena horrible. Suena horrible decir que te dejaron ganar a un corredor. Pero vos llegás a tu casa así, ¿no? Llegás y decís, con el trofeo, tus hijos mirándote, te miran y te dicen, papá. Pero Mario, te lo regalaron, ¿no te da vergüenza? Mario, pues sí, la Porsche no está contenta. Pero a ver, Mario, entonces, no si vos pones ese. Si hubiese sido al contrario, que ¿por qué no es generoso? Perdón, profe, le pongo un ejemplo. Ejemplo. En estos duelos, por ejemplo, Pogacar con Vingegaard, ¿no? Que viven vigilándose uno al otro en el Tour de France, ¿no? Y se va, pongo un nombre por poner, Yates, Carapaz, quien sea. Y se va y gana el Tour por eso. Y después le critican, como Mario está diciendo, que le van a criticar a Laporte porque le ganaron. Y le critican, bueno, pero ganaste solo porque se vigilaron ellos dos. No, pero eso pues es se lo acaba de hacer Chicone. Se lo acaba de hacer Chicone a Roglic y a Renko. No, eso es otra cosa. Esto es un regalo. Va y le dice, flaco, toma, te la regalo. Como hizo Carapaz con Kwiatkowski. Bueno, no sé si era tan evidente. ¿Quién era el más rápido de los dos ese día? Carapaz. ¿Quién era el mejor? El que tenía más energía, no tengo duda, que Carapaz, porque no sé tiraba si al toque no como sé loco. Si era Carapaz. Había no sé si era loco. Carapaz. Bueno, pero Mario, acá era evidente que Van Aert era el más fuerte. ¿Se vino en moto o se vino en bicicleta? No, él venía en bicicleta. Yo lo vi. Ah, bueno. Yo lo vi. Yo lo vi. Víctor Hugo, vamos los dos juntos, corremos una carrera, el Giro de Rigo. Y antes de entrar a la meta, te regalo la victoria delante de todo el mundo en Bucaramanga. ¿Qué haces vos? No, es que hay que el contexto no, es Víctor, diferente. Me peleás. Depende. ¿Qué me regalás? Me decís. No, porque si no hemos corrido en todo el año, o sea, es que el hombre dice, en su contexto dice, él, Wout van Aert, dice, yo ya había ganado la semana pasada. Él tuvo un inicio de temporada difícil. También se la merecía, ¿no? Dijo él. Entonces, esas son sus razones. Si igual se encuentran, ahora comparten mucho tiempo juntos. Yo creo que, por ejemplo, si fuesen otros dos compañeros de equipo que no sabemos cómo se llevan, cómo son las relaciones adentro, y se atacan como se atacaron las dos mujeres en el Strade Bianche, yo creo que estaríamos hablando ahorita, se van a romper dentro de ese equipo, no se ayudan, cada uno tira para su lado.
Claro, el mensaje va, es eso, Vic. Claro, Banal no puede llevar a Laporte al Tour de Flandes, ¿no? Porque le va a correr en contra. Entonces yo creo que él se ganó ahí un amigo para siempre. O en la E3 del año pasado hicieron lo mismo. Claro, ganó Laporte. Ganó Van Aert. Han hecho un piedra, papel o tijera, aunque sea. Como hicieron Pogacar y Michael. Algo para la tribuna. Bueno, pero eran de... Como sí, hacen en el circuito de Lomas acá, que cuando arreglan vos ves que uno sprinta, pero va a dos y hace que y termina saliendo segundo, pero en realidad estaba arreglado. Pero el primero entrega y festeja así, el segundo como que le tira la bici, pero en realidad ya lo arreglan porque lo escuchás en la recta contraria, vas por el segundo, voy por el segundo. Entonces, pero hacen un show y queda. Acá podrían haber hecho lo mismo, Van Aert pasa por adelante, viene el otro atrás, lo pasa, lo eso mira. Sí, es más show. Eso sí es más show. Y entonces quedaría Laporte engañando a sus hijos diciéndoles. Claro. No, gané. No, porque ojos que no ven, corazón que no siente, Víctor. No. Me extraña. Se sabe, se ve, ya se evidencia. Si uno sigue el ciclismo, nota el esfuerzo real y el otro haciéndose el que frena. Estamos tocando, Laura, un límite muy fino de la ética. Me parece que... Yo creo que el juego limpio del señor Wout van Aert antes de crítica... ¿Qué tiene que ver juego limpio, profe? Eso es juego limpio. Juego limpio sería si Laporte se hubiera caído y lo espero. Te gano en la cancha. Eso sería juego limpio, amigo. No, eso tampoco es juego limpio. No, pero ya lo hizo. Allá cuando terminó la última subida del Camembert. Lo esperó. Lo miró para atrás y lo esperó. Lo miró para atrás, lo humilló. Ahí se notó que lo esperó, sí. Lo humilló. Lo esperó porque sentía que lo necesitaba, o si no, lo hubiese esperado. Solo dijo, bueno, me voy con él porque me quedan muchos kilómetros por delante y necesito colaboración. Nadie pero igual iba ya a tenía renta. Iba. No, pero no la suficiente en ese momento. O sea, era muy limitada. Igual yo creo que cuando uno tiene, profe, perdón, digamos que cuando uno conoce la sensación de felicidad que le puede a uno generar poder lograr que otra persona gane cuando uno apoya también, digamos, ese trabajo, a veces le resulta más satisfactorio que una propia victoria personal. O sea, realmente al punto de que se alegra más, porque cuando uno es conocedor de su propio talento, dice, pues yo a la fija siempre estoy en la disputa, me siento, se alegra, pero ahora si puedes ayudarle a alguien a que logre algo también para su propia historia, creo que es muy gratificante también. Está bueno lo que dice John Monsalve, que es una contraparte, y me hace recordar, no me acuerdo, Víctor, si vos estabas ahí, cuando en el Mont Ventoux Armstrong lo deja ganar a Pantani, que Pantani termina demolido, que no le gustó nada, que le hayan dejado ganar, no sé si se acuerdan la imagen, lo mira como diciendo, ¿por qué no me sprintaste? No sé, ¿se acuerdan? No. Mont Ventoux, ya le digo qué año fue. No, que 2000. El año 2000. Que lo deja ganar y la cara de Pantani es claramente no me gustó nada que me hayas dejado ganar. Profesor y Víctor Hugo y Laura y Emanuel, ¿qué nos está pasando al ciclismo latinoamericano? Bueno, Jonathan Narváez lo hizo espectacular. Hablando de la Game Webber. Sí, la Game Webber y Narváez lo hizo muy bien. Y Molano había ganado la otra. Y Molano, digamos en lo que respecta. Y Guita lo ha hecho bien, muy bien. El año pasado, Víctor Hugo, Chávez lo ha hecho muy bien. A esta altura, ¿qué hizo bien Chávez? No, digamos que quiero decir. No, Mario, perdona. O sea, que lo han hecho bien. Están ahí Chávez, está Rigo, Molano está bueno, ha ganado. Sí, Molano está teniendo un buen año. El venezolano ganó Alentejo en Portugal. Es decir, por Luis Aular. Pero Mario, yo creo que lo que tú quieres decir, yo estoy de acuerdo contigo y tenemos que sacudirnos porque nosotros, a ver, el ciclismo latinoamericano no se puede quedar solamente en lo que haga Rigo y Chávez y Molano y Gaviria. Es decir, ¿y qué pasa con Nairo? Sí. Claro, y Richard, no. Es decir, tenemos que mirar cómo de pronto los grandes motores de que puedan estar a la altura del nivel del ciclismo hoy en día
de pronto no están, no están en las escuelas de ciclismo, de pronto están jugando fútbol, o de pronto están nadando o patinando, pero hay que buscarlos. Víctor, el año pasado, y profe, el año pasado, mirábamos la Cataluña para ver salir campeón Eguita. El año pasado mirábamos el Dauphiné para ver campeona Dani Martínez. El año pasado mirábamos el Tour de no sé cuánto que ganó Nairo o la otra que ganó Nairo. Ahora miramos la carrera para ver si quizá intentamos entrar en un escapado, si quizá podemos soñar con ganar una etapa. De acuerdo. Sí, y termina salvando las papas. No, no, de acuerdo, Mario. Rigo Urán, si hubiese, los de siempre. Si hubiese corrido Dani Martínez e Higuita, esta Cataluña seguramente la hubiesen disputado, pero bueno, tienen otro programa. Pero Dani corrió Dauphiné y no pudo estar ni cerca. Claro, seguramente Dauphiné tuvo algún inconveniente. La que transmitimos ahora, ¿cuál fue? París-Niza, perdón. Pero yo, Mario, no, de acuerdo, lo que yo digo es que nosotros no podemos solamente depender de ellos. Exacto. Y yo estuve mirando, y esta crítica de pronto ni siquiera es para los corredores, ¿no? Porque yo estuve en esa situación cuando en el año 97 nos fuimos a Europa nuevamente. Imagínense, nosotros veníamos de un... No, ni siquiera, es decir, cuando el año 93, 94 y 95 veníamos de un 92 donde un equipo colombiano había estado en las tres grandes. Y para el año 93, chao, nada, cero total. Entonces uno escuchaba en la gente que decían, se acabaron los ciclistas, sí, ya no hay nadie. Y pues al corredor le cae esa como esa rabia, porque uno quiere decir, pero aquí estoy yo, es que no me ve, sí, pero los resultados de atrás no están. Entonces, no, Víctor, el ciclismo no se ha acabado, pero yo creo que lo que plantea Mario globalmente tiene mucha razón por lo siguiente, Víctor. No se trata solamente de buscar resultados, ni de comparar lo que pasó hace un año o hace dos años, o cuando Egan ganó primero un Tour y después un Giro, o cuando Nairo ganó una Vuelta y ganó un Giro. No se trata de comparar eso. Se trata de decir que la realidad de hoy, de esta última carrera que fue Cataluña, el mejor corredor fue décimo y es el más veterano de todos. Y en su primera carrera del año. Es el más veterano, profe, de todos, pero es el único que ha continuado con un proceso de planificación en su entrenamiento muy similar a lo que hacía cuando era juvenil. Va a la pista, hace gimnasio, o sea, digamos, se prepara de una manera. No, pero Laura, yo creo que todos entrenan, todos se preparan. Yo creo que, pero no de es decir, a la altura, o sea, yo no quiero decir que quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo... No, Víctor, si vos no podés decirlo, vos sos el defensor. No, Mario, no, o sea, perdón, me refiero a los que están en ese momento. Pero es que los que están ya están y no están mal. No, es que Higuita se equivoca y no, es que Buitrago, no. Ellos ya están en unos equipos grandes donde les entregan una planificación de entrenamiento y me imagino que lo harán. Yo es a las bases, aquí ahorita, categorías prejuveniles y juveniles, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí existirán talentos o sí existirán corredores que puedan estar al nivel, por ejemplo, Kiam Uydebroeks, 19 años, sí, y allá estaba peleando Cataluña, o Lenny Martínez, por ejemplo, sí, y nosotros tenemos muchísimos de 18 y 19 incluso años. Incluso mujeres. Lo que yo no sé es, por ejemplo, si es... Pero es que mira, Víctor, lo que pasa. No sé hace cuánto tú te retiraste del ciclismo, pero estamos corriendo aquí en Colombia el calendario. Tal cual, exacto cuando tú lo estabas todavía corriendo y que llegaste a Europa. Las mismas etapas, con las mismas subidas, con las mismas bajadas, con las mismas carreteras, no hay un cambio absolutamente nada en todos los corredores. No hay una crono. Exactamente igual, en función de que suban, y resulta que afuera sí se empezaron a preparar en sus debilidades, que eran, bueno, la alta montaña, y aquí nos quedamos en lo mismo, pretendiendo ser superiores en la montaña, donde ya ganan otros, donde ya en la contrarreloj son otros. De acuerdo, Laura. Imagínate que en Argentina innovamos tanto que tenemos dos campeones argentinos. Así de acuerdo, pero el tema no es... Aquí podemos nosotros, por ejemplo, mañana, hacer una clásica de un día. A ver, nos la inventamos, una clásica de un día. Hay pavé en el oriente antioqueño, hay pavé, se puede hacer un recorrido con pavé. Bueno, listo, nos lo inventamos. El tema es que tenemos que llevar esos corredores de aquí y ponerlos a correr con los de allá, porque es que la calificación está allá. Entonces yo lo que creo es que si nos seguimos quedando
y no volvemos allá, más lejos vamos a estar. Yo estaba mirando los resultados del equipo Cidermec GW, no, pues, y me costó trabajo encontrarlos. No, cuarta página, la mayoría. Exactamente. Entonces, ¿dónde corrió el Cidermec? ¿Dónde corrió? Copy Bartlett. Y la mira, Mario, que la industria. La ganábamos antes, fácil la ganábamos antes. Pues, siempre. Claro, pero digamos, ahí está la situación, Mario. Yo creo que aquí hay talentos muchísimos, pero tienen que entrenar y yo no sé qué hacer, correr al otro lado. Yo no me quiero meter en temas de entrenadores, porque yo no soy entrenador ni mucho menos, pero lo único cierto es que algo está fallando en ese nivel de los que van de aquí para allá, pero no están. Pero, además, por ejemplo, ninguno se atreve a hacer, digamos, de parte de Latinoamérica estas carreras tan duras, que si bien es cierto no es el gran objetivo para figurar, para ser protagonistas, pero creo que es un ciclismo tan duro que te enseña tanto, que te pone a prueba de tantas maneras que deberían participar, muchos deberían, pues, digamos, medírsele a eso. Yo digamos que estuve en esas carreras y pese a tener muchos años ya encima como ciclista, cuando llegué dije, ¿qué es esto? ¿No? ¿Pero quién nos lleva, Laura? Me costó trabajo asimilarlo. Claro, el año pasado, si no estoy mal, estuvo Adolfo con un grupo. Sí, el Start Cycling. Claro. De Mauricio Fraser. Y por eso, a eso es que yo voy. ¿Quién nos lleva? Las carreras en Bélgica se hacen ni siquiera las oficiales. Las carreras es decir, no oficiales son muchas. Mi escuela de ciclismo, ¿quién debería llevarlo, Víctor? ¿Quién debería llevarlo? Un sponsor. No le vamos a echar la culpa a toda la federación, porque la federación lleva, que la federación lleve 12 equipos de 8, listo, lleva 16. ¿Y el resto? Yo tengo un equipo, una escuela de ciclismo, que hay más o menos 60 ciclistas, pero para llevarlo allá necesitamos plata. Necesitamos plata para los pasajes de avión, necesitamos para estarse 20 días allá. La logística, la infraestructura. Y aquí Pantano tiene una fundación y Chávez tiene otra. Y es decir, hay muchísimas fundaciones y clubes de ciclismo en Colombia, pero se necesita dinero para ir para allá. Ahí está el problema. Está bien, Víctor, pero van para allá. ¿Qué es de la vida de Jessit Pira, por ejemplo? Nada. No sé. Me están llamando. Voy a atender en vivo. ¿Hola? Ah, el delivery. Bueno, dale, ahí aviso, gracias. ¡Llegó la comida! ¿Alguien que abra? Perdón. Bueno, no, Mario, yo... es decir, este es un tema repetitivo. Este no es un tema nuevo. Aquí no vamos a descubrir el agua tibia, nada. La situación de renovación de la que habla Víctor. La situación de nuevas promesas, de nuevos valores, de los que habla Laura. La renovación de un tipo de calendario, como explicaba también Emanuel y Laura. La renovación de la estructura panamericana, Mario, no existe, tú lo sabes. El ciclismo está en poder de un señor de Cuba. Oiga, está en poder de un señor de Cuba que manipula y mangonea durante 10, 15 años y nada se ve que produzca al favor del ciclismo del área. Perdón, profe, ¿y alguna de las federaciones nacionales que integran la Copa ACI, alguna tuvo cambios radicales de dirigentes o siguen los mismos durante hace 20 años? Uruguay cambió hace poquito. Bueno, Uruguay está teniendo un breve proyecto, por lo que entendí. Milton Winans, la hija, por ejemplo, ganó Sub-23 y el Nacional de Mayores. Pero a lo que voy es, son estos Mauricio casos aislados, Mario. Cuarto ahora en Alentejo. Lo que vos contás, pero se puede, son semillas que se pueden ir germinando en diferentes lugares. Esto mismo. No, sí, ¿vos te acordás cuando el Pampa Ferrari nos contó de su Excel, que no tenía apoyo, pero que tenía un Excel con los datos de cientos de chicos en toda Argentina, con unos números que realmente decís, pero este pibe puede ser bueno en serio. Sí, pero ¿y dónde y no están tienen apoyo? Chicos? Pero a eso es lo que voy. Son semillitas que, si aparece el agüita y el solcito, pueden germinar. En Colombia, bueno, ni hablar de que Colombia tenés el apoyo principal de tener resultados. No, pero en ese sentido digo, en la visibilidad de resultados, ¿no? Hay chicos que ven a Nairo, que vieron a Rigo, que vieron a Coso, y te permite generar un poco más de público o un poco más de aficionados al ciclismo. No, afición hay.
Pero a eso es lo que voy, profe. No, bueno, en Ecuador, por ahora. Por ahora, profe. Claro, bien, y yo tengo una cosa, Mario. Perdón que les interrumpa. Pero ¿cuántos nenes quieren ser Nairo? Real. No, Mario, pero ven, mira, por ejemplo, no hablemos del Nacional de Ciclismo de los élites. O sea, porque los élites estaba Nairo, estaba Miguel Ángel. Sí, bueno, listo, sí. No hablemos de ese. Hablemos del sub-23. El sub-23 sí. Es el de las mujeres. Está estaba bien, lleno, ¿viste?, de afición en una ciudad donde vivo yo, que no es una ciudad ciclista. Sí. Entonces, perfecto, la afición existe, pero... Yo pero te digo, Mario, ¿cuánta gente cosa, había ahí? ¿Cuánta gente había ahí? Uy, Mario, no sé. Decime, todo no, pero decime exagerando, decime exagerando. ¿200,000 personas? 100,000. 200,000 personas. 100,000 personas. ¿Sabes cuántos puntos de rating son 100,000 personas? No, no. Ah, bueno, es que yo no sé, Mario. No, no, yo sí te digo, digo, porque yo sé de un poco, un poquito así, de televisión, y esa es la afición que lo va a ver y se va a hacer dentro de 50 años y va a seguir habiendo esos 100,000 personas. El problema está en que en estos últimos 10 años, la afición que ha crecido en la televisiva muchísimo. Porque los Nairo, los Rigo, los Henao, López, los Bernal han hecho crecer y que todo el mundo quiera ver la televisión para ver a sus superhéroes. El problema está que esa gente los ve porque ganan. Y son nuevos aficionados que se van a ir depurando. Mario, yo te digo, mira, yo voy a hablar de una situación que sucedió y el profe es testigo de una parte yo viví la otra. En el año 92, cuando termina ese gran momento de ciclismo en Colombia, que no se veía, sino se escuchaba, solamente escuchándolo, porque pues poquito se veía, se terminó el ciclismo, y ahí se me ocurrió a mí empezar a correr en bicicleta, y no había equipos de ciclismo, y para el año 96, peor, los equipos, Mario, es que de verdad era feo correr en Colombia, feo porque no habían equipos, los carros acompañantes eran taxis, bueno, en fin. Pero por alguna situación que tal vez debería haber sucedido, una casualidad de la vida, Santiago Botero apareció por allá en Medellín, hubo un médico que lo recomendó y se lo llevaron a España, o al equipo Kelme. A mí, o a Iván Parra, y a mí, por fortuna de la vida, Iván Parra, un técnico que había sido técnico de Fabio Parra, vio la calidad de Iván, se lo llevó a Iván. Yo me fui detrás y éramos tres. Y nos fue bien a los tres. O sea, nos fue bien por fortuna, porque seguramente lo soñamos y todo, pero no había un proceso. No. No hubo un proceso detrás y no sé qué vamos a llevarlo. No, fueron todos. Luego casos se fue aislados. Mauricio. Se fue Mauricio Ardila solo. Generaciones espontáneas. Con Felipe Laverde para Medellín, para Vidalio. Pero perdón, y se hicieron esperando. Espontánea. ¿Qué proceso hubo para los Nairo, los Rigo, los Exactamente, Chávez, Mario. Ahí nació un pequeño proceso que era Colombia es pasión. Colombia es pasión. Y funcionó hasta llegó hasta donde alcanzaba el conocimiento de Luis Fernando y Luis Arríos. Es decir, lo hicieron bien hasta donde ellos pudieron porque ellos no conocían más allá. Pero hasta el año pasado no estaba el Colombia Tierra y Pasión o por ahí. Como no. Ya fue otro proceso, Mario, diferente. Bueno, pero era más o menos parecido, no, y había la misma nota de inversión. Aquí el problema es que estamos acostumbrados a que nazcan corredores súper talentosos, pero no hay ningún proceso de nada. Estamos acostumbrados a que nazca mucho Egan. Hay muchos corredores con demasiado talento, pero no hay ningún proceso. Cuando yo, por ejemplo, estuve en el Centro Mundial, me acuerdo que los niños pequeñitos de 8 años, 10 años, ya te empezaban a perfilar a nivel científico para qué tipo de deporte podrías llegar a ser bueno. Aquí no se hace ningún estudio de nada. Salen buenos o salen malos. En Estados Unidos se hace eso, ¿no? Y entonces estamos como que tenemos tanta cantidad que esperamos que de esa cantidad, porque son demasiados, no, pero nazca uno, salga uno, que haga lo que hace Egan, que haga lo que hace Nairo. O sea, el proceso de Colombia es pasión, es cierto, de pronto, pero también antes de eso, ¿qué pasó con los procesos? No había nada. El proceso de la pista ha sido bueno. Es bueno. Es muy bueno. Y salió Juan Manuel Barbosa, por ejemplo. Ya hay 3, 4, 5 figuras que pueden competir a nivel mundial, sin problema y sin complejos. O sea, sí se puede hacer. Claro. Lo que pasa es que, como decía Víctor Hugo, no solamente tiene que ser el gobierno, no solamente tiene que surgir a través de la federación,
no solamente tiene que surgir a través de GW o de las empresas públicas de Medellín o de yo no sé quién, no. Si no aprovecharon este boom que había del ciclismo latinoamericano para traer... No, que sí lo aprovecharon, privada, pero para otra cosa. ¿Dónde? ¿Para qué? Si no trajeron ninguna empresa privada... Para no intereses personales. Colombia, los últimos 3 años no hubo Tour Colombia. No hubo. De acuerdo. Es como que no exista hoy el Tour de Eslovenia. Vos vas a Eslovenia y decís, pero ¿cómo no va a haber un Tour de Eslovenia? Somos boludos si no hacemos un Tour de Eslovenia ahora. De que lo tenemos a Pogacar, a Roglic, a Moric. Claro, y la culpa, Mario, entonces, en ese caso, no es ni de Egan, ni de Chávez, ni de... No, porque ellos están en su calendario de carreras. Víctor. Ellos ya han hecho sus cosas. Y lo que tú dices, Mario, no se le puede echar toda la responsabilidad a la federación, porque la federación no se puede echar a la espalda 200 corredores para llevarlos a Europa, 200 hombres, 200 mujeres, 200 juveniles, no puede. Pero no 200, pero pues algo sí se puede hacer. Bueno, es que no se listo, hace nada. Está bien. Ese es el problema. Digamos, tiene el programa PAT, tiene el PAT de pista. Tiene el PAT de pista. Va muy bien. Tiene el PAT de pista, bueno, y en el PAT de pista lo que dice, tiene pero estamos en este caso nosotros hablando de lo que es la ruta, y para la ruta tienen que irse a vivir a Bélgica o a Italia o a España y correr toda una temporada y venir acá. Y entonces eso tiene que hacerlo equipos, porque es que al final esto es un deporte profesional. Garantía, es un deporte profesional. Pero es que yo creo que el tema... No es un deporte del gobierno, profe. Lo puso Rigo. Él dijo, no hay nada. Los que estamos... Y de abajo no hay nada. No hay nada, claro. Los hemos llevado a Europa y no pasa nada. Pues, no quiso mencionar a Diego Camargo. No ¿Tiene quiso razón mencionar o no tiene razón, profesor? Bastante, claro que tiene razón. Bastante. Claro que tiene bastante razón. Total. En algunas cosas sí, en otras no. Y eso no es culpa de la federación. La federación con todas las situaciones que tiene la federación, que tiene bastantes cosas para... Pero la federación, esto es un deporte profesional que la federación no se lo puede cargar a la espalda, porque la federación, ¿qué tiene que tener para él? El campeonato mundial, llevar la selección Colombia de todas las categorías, el Panamericano. Debería haber también, listo, por ejemplo, un ranking. Pero es que aparte, ¿no? Esto, pero, apoyados por equipos profesionales, son incontables los que se volvieron. Pero mire, exactamente. Vea a terminar en Colombia. Aquí Xavi Delgado, dice, siendo jóvenes. Mauricio Vargas, presidente de la federación, debería trabajar para convertir la Vuelta a Colombia en 2.1. Esa es la carrera bandera que hay que potenciar. Tiene toda la razón. Y sí. Pero ¿cómo puede ser que Argentina? No, que Argentina o Venezuela carreras que tiene más problemas que Argentina. Más problemas que Argentina, no sé. Sí. No sé. Después lo charlamos. Argentina, por ejemplo, tiene esas carreras cinco y también hubo carreras UCI tenemos en Argentina. ¡Cinco! Sí. Eso, el Giro del Sol, la Vuelta a San Juan, pero no pudieron hacer un campeonato argentino con rutas cerradas. Ayer se corrió un campeonato argentino con ruta abierta. No solo eso, Mario. La fuga tuvo que frenar en un semáforo porque los pisaban. No. Y cuando llegaron al parque, un banderillero les dijo a la fuga para diferentes. Llegaron tres tipos por el lado diferente y le dijeron, che, yo soy campeón. ¿Cómo sos campeón? Yo te digo, si vos estabas por ahí cerca al agua, vos, Víctor Hugo, que ya eras masculino, por ahí te dicen, che, vení, Víctor, ¿querés ser campeón argentino? Toma, total, vos corriste por acá, pasaste por acá. Vergonzoso. Dos medallas de oro, cuando en realidad había 4 ganadores que reclamaban haber sido los ganadores. ¿Quién falló ahí? ¿De quién fue el error? La organización en primer lugar. La federación de fiscalizar eso. ¿Cómo vas a hacer un campeonato nacional? Pero mis colegas comisarios deportivos, que hoy llamé a uno y le dije, pero vos sos un huevón, la verdad. Y, pero bueno, pero el show debe continuar. ¿Cómo el show debe continuar, boludo? Tenés abierta la ruta. Cancela y punto. Y que se haga el cargo el que no cerró la ruta. Y lo lamento. Lo que me decís, pero ¿sabes qué pasa? Los pibes pusieron toda la que tenían para venir hasta acá, en Mendoza, ¿no? Creo que. Sí, Mendoza. Kilómetros de Buenos Aires. Y no los podemos dejar sin campeonato argentino, pero... Pero imagínate si un auto te cerralo y andalo un argentino de ruta. No tiene ninguna justificación. No. Es que realmente no pasó nada de milagro. Una medalla, ¿no? Que haya habido 2 campeones es maravilloso. Y uno te dice, pero ¿cómo, boludo? ¿Cómo vas a decir que es maravilloso 2 campeones? Y sí, no mataron a ninguno. Ya, que un colectivo no atropellara a un chico. Argentina tiene un campeón del Tour de Francia que es francés. Sí, pero no se la regalaron, Víctor. No se la regalaron la victoria, la ganó corriendo. Entonces, Tour de France. A ver, Mario,
aquí me vuelven a preguntar otra cosa. A ver si usted me ayuda, sí, y profe, Emanuel. Claro que extraño, bueno, a Nairo. A por supuesto que lo extraño. No, Nairo. Ah, pensé que me iba a preguntar eso. El gobierno de San Juan es un gobierno, sí, por supuesto, político. Sí. Es un gobierno conformado por políticos. Todos, bueno, los gobiernos son políticos. Pero ¿quién sostiene esa política permanente para que San Juan sea hoy el foco del ciclismo mundial deporte, en el mes de enero? El deporte de Argentina. Sergio Uñac. El gobierno. El gobernador, sí. El gobierno, ok. Y la Secretaría de Deportes, correcto. ¿Hay particulares, sí, que ayuden a eso? Por supuesto, un montón. Hasta antes de la pandemia, el 70% de la inversión era privada. ¿Ahora? Y ahora, después de la pandemia, bajó al 50 y pico. Bueno, en Colombia, don Mario Sabato, las federaciones están a punto de parar su proceso a los Juegos Olímpicos de París porque nuestra querida María Isabel Urrutia, que, sí, fue campeona olímpica y que era ministra de Deportes, amiga mía, fue sacada. Pero así, uh-huh, así como estaba haciendo yo, ¡buac! La sacaron. ¡Rack, profe! El así, se ¡rack! La sacaron de una. Un avión, ¿no? Ni se dejó todo cojo. Firmaron unos contratos, las federaciones no tienen apoyo, les bajaron los presupuestos, se lo atribuyen a ella. Entonces me dicen aquí que mientras papá gobierno no haga nada, el ciclismo va a seguir mal. Y bueno, y está muy mal, profe. Bastante. Punto. Está muy mal. Extrañamos a Nairo. ¿Nairo? ¿Qué noticias tienes de Nairo? ¿Qué le dije en noviembre? Y usted, sí, me dijo, profesor, que yo era un pesimista, que era un pecador. No dije, un pecador le dije. Ah, bueno, dice, bueno. Porque usted a la iglesia nairista nos dio un golpe terrible. Les dije en noviembre, este tema es muy grave y delicado y no se arregla con reuniones. Sí, punto. Mándele un saludo a su equipo del Arkea, profe, al suyo, oye, ahí, a su primo que lo dirige el Arkea, que le está yendo bárbaro, dígale de mi parte, que le mando un abrazo gigante y que le está yendo bárbaro. No es mala la idea, darle la organización de las carreras importantes de Colombia a Rigo, que le va bastante bien, ¿no? La organización. Sí, le va bien. Mira, ¿sabes una cosa? Eso. No es tonta la... Y te digo una cosa. No te dejan. No, Mario, mira, te digo algo, creo... La ruta de Pablo González, la ruta Colombia, sí, ahorita en la ruta Medellín, sí, o no sé cuál evento de los del van a ser ruta... una categoría élite, uh-huh, para tratar de incentivar ellos, que no les corresponde, porque ellos son una empresa privada, ¿sí? Nosotros quisimos hacer eso, ¿te acordás que queríamos hacer la primera gran fondo con carrera élite? Claro, y entonces van a hacer una carrera de un día con premiación y toda la... Entonces, seguramente no es mala idea. Si los gran fondos... Si la misma federación, que no ayuda, si no bloquea, ¿no? Porque es que ese es el problema. Laura, no, van a hacerlo... No se permiten, pero... Laura, van a hacerlo con el mismo día... Con el aval. El mismo día del gran fondo, sí, aprovechando el cierre de la vía. Como cierran la vía para el gran fondo. Víctor. Esa, exacto, idea la tuvimos si nosotros hace muchos años. La federación para... No, pero la federación no los puede parar. O sea, no le puede evitar, Sí, lo puede parar. Sí, claro. Yo creo que sí puede. Yo creo que sí puede. Si es una carrera, la declaran carrera, no puede correr ningún licenciado. No puede correr ningún licenciado. No, pero es que el que le prohibiría correr a los élites es el gran fondo. Ustedes no pueden correr. Yo declaro carrera libre y cualquiera que corre con licencia pierde la licencia. Es así. Bueno, al menos acá en Argentina es así, seguro. No, en el mundo. No puede, ningún ciclista UCI puede correr una carrera que no sea UCI. O avalada. ¿Cómo corren los criterios? O que esté bajo la organización. Con autorización de la federación local. Entonces, mire, tenemos Nairo sin equipo. Superman pugnando porque se arregle el problema allá en España. Egan, otra vez lesionado. A ver quién Molano, más. Molano, que estaba teniendo una temporada Molano, tremenda. Molano, muy bien. Sí. En este momento lesionado con fractura de un dedo, creo que se va 4 o 5 semanas está mínimo. Está vivo de milagro, profesor. Bueno, exactamente, porque el choque fue impresionante. Sí. En Bélgica, bueno, ¿no? La cuna del ciclismo y bla, que cuidan a los ciclistas. Ahí de los ciclistas, casi lo matan a Molano. Como la señora de ¿cuál fue la carrera que transmitimos, Mario? Que la señora iba y venía con el mercado y se atravesó. El Giro de Lombardía. Lombardía, Jackman, se lo llevó puesto. Ahí está. Yo había apostado por Jackman, le había puesto la. Bueno, entonces,
ese tema lastimosamente se seguirá presentando en todo el mundo. Mataron a uno de los grandes, grandes, grandes del ciclismo italiano en mucho tiempo, en un entrenamiento, lo mataron, y así se quedó todo, y no ha pasado nada más. O sea, Dios quiera que no le pase nada a nadie, pero la verdad es que estamos... Que vuelva Nairo, profe. Que vuelva Nairo, ojalá. Que vuelva Nairo. Ojalá que sí, pero lo veo muy berraco. Bueno. Los dejo porque se me fría la hamburguesa. Bueno, sí, nosotros ya estamos para terminar. Mario, muchas gracias. Nos faltó de Roglic y de... Pero espero que no vengas solamente a regañar. Que vuelvas a poner tu aporte en un programa que profesor, generaste tú. ¿Usted es Team Evenepoel o Team Roglic? ¿Yo? Sí. ¿Para futuro o para hoy? No, hoy. Para hoy. Profesor, esto es muy claro. Para cerrar. Team Evenepoel es Team Menotti, usted sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Y sí. Team Roglic es Team Bilardo. O sea, en Argentina, le cuento a la gente, había una discusión muy grande histórica, hay, el día de hoy. Bilardo, resultado, no me importa. Puesto los 11 abajo del arco, y si tengo... pero yo te gano. Menotti jugaba lindo, no importaba si ganaba, siempre había que jugar lindo, espectáculo. Para mí Renko es Menotti, Roglic es Bilardo. ¿Usted de qué lado está? Puede ser. Yo pensé que lo decías lo de Bilardo... Lo de Bilardo por el tema, señorita, esos Gatorade. Sí, también. No, pero el bidón de Branco también. No, pero profesor, me interesa su lado. ¿De qué lado está? ¿Team Roglic o Team Evenepoel? Yo creo que Renko aprendió en 8 días varias cosas que nadie le quería decir o que no se las decía por pena. Porque como es tan bueno, entonces los técnicos o su patrón, señor Lefebvre, no era capaz de decirle, mire, te estás equivocando en esto. El que le enseñó fue Roglic. Le dijo, esto de correr es así y así. Uh-huh. Y le ganó. Después, él, bajo no sé si una decisión suya o del técnico, tomó la decisión de celebrar durante 150 metros. Ahí perdió 4 segundos. Por eso, entonces, fueron errores puntuales, Mario, te lo estoy dando. Está muy tibio, profe. No me da de qué lado está usted. No. Hoy Roglic. Yo soy roglista hoy. Hay que ganar Roglic. Siempre. O sea, Roglic. Hay que ganar como sea, no importa. A la verdad, no, como roglista, sea, yo soy que Team Roglic. Y si le gusta que Van Aert le regale los triunfos a Laporta. Todos son Team Roglic. Dios santo. El carácter que tiene Renko lo hace ser ese corredor agresivo, ese corredor que busca, que no le importa, pero es que uno tiene que pensar, le voy a hacer una pregunta a Mario de las Mercedes, un momentito, Laura. Mario de las Mercedes, ¿qué va a hacer el Ineos para quitarse de encima esas ladillas que tiene arriba, que le tomaron ya 19 a 8, 17 a 8, 16 a 8? ¿Qué va a hacer para quitárselas de encima? ¿Cómo se las va a arrancar? Esas tres ladillas que se llaman Jumbo, UAE y el... Bueno, y le meto 4. Yo lo soluciono en un minuto, profe. En un minuto. ¿Contratar a Renko? Obvio. Pues digo, vení, pibe. ¿Cuánto ganamos? 5 millones de dólares. Te pago 17. No, ni loco. Te pago 20. Bueno, hasta... En un momento, profe, todos tenemos un precio en la vida. Te contrato a Nairo y a Miguel Ángel. Claro, y chao, y te gano todas las carreras. Yo soy Team Renko, profe, quiero que siempre ataquen. Team de la emoción, Valinar, dejarte llevar de la emoción positiva y negativa. Ustedes positivo, solo les importa la victoria, solo les importa ganar. Siempre hay que ganar. No siempre hay que ganar. Hay pero que estás contradiciéndote porque dices que claro, van a ganar. Entonces Van Aert. Claro, ese espectáculo de entregar la victoria. Un espectáculo bochornoso, Víctor. Eso atento. De dársela también a uno que se la merecía, porque regalar no. Espectáculo no. Era si inventaban un arreglo, atacaban los dos, tiraban, no importa. Después yo te dejo ganar, pero hago eso que te la peleo. 6 días de pista. Obvio. Y terminás festejando, Víctor. Y todos sabemos quién iba a ganar, pero terminás feliz. Hola, Padri. Saludos, Padri. Hola. Hola. Me voy a dormir. Hola. Bueno, chau, leñeros. Qué lindo chau estar acá. A todos. Cuídense mucho. Chau. Mario, un abrazo. Saludos. Gracias, un abrazo grande para Mario. Todos. Víctor, que pases muy bien. Te esperamos nuevamente en una semana. Lo mismo a Laura. Laura, de nuevo, condolencias. Chao, Víctor. Chao, Manuel. A Pili ya está acosando. ¿Quién gana, Flanders? ¿Quién gana la ronda? Sí. Van Aert.
Obvio que gana Mathieu Van Der Poel, pero no hay ninguna duda, Víctor, me extraña. Bueno, no vamos, vamos a ponerle colorcito aquí, vamos a ponerle números. Que ¿me no están hablando de a través o del segundo monumento? Que no gane los cinco, Matías, ¿eh? Estoy no con Mario de las Mercedes. Estoy con le falta ganar Lombardía. Más fácil gana Van Der Poel. Los cinco este año, ¿eh? Van Der Poel. Para mí es mi favorito en esa carrera. Que sí, no gane los cinco monumentos este año, Mathieu Van Der Poel. Ojo, ¿eh? Se las dejo por ahí picando. Bueno, los chau. Leñeros, ¿qué dicen? ¿Quién chau gana? A todos. Cuídense. ¿Quién gana? Chau a todos. Van Der Poel. Emma, ¿por qué?